Bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo mi video mensual de BoxyCharm y este mes a mí me tocó mi BoxyLux. BoxyLux toca cada 3 meses del año, so creo que son 4 o 3 veces que nos toca el año. Este mes que estamos a junio, entonces nos tocará BoxyLux de nuevo en septiembre y después en diciembre. Les quiero avisar rápidamente que está haciendo un calorón endemoniado. Y yo sé que últimamente es lo único que les digo en los videos, pero es que a mí no me gusta el calor, no me gusta tener calor. Me peiné, miren, ustedes siempre me chulean cuando me enchino el pelo y miren lo que quedó de mi plumero que me enchiné. Desde que estaba sudando se me cayeron los chinitos y pues sí. Traté, chicas, traté. De aquí en adelante yo digo que verán muchos chongos porque es la única manera que yo voy a poder estar a gusto y grabarles, o verán así el pelo esponjado. Miren cómo se me esponjó horrible. Pero bueno, vamos con la cajita de BoxyLux que ya la abrí, ya no la pude cerrar bien porque siento que después de que abres estas cajas nunca la puedes acomodar como ellos la mandaron para cerrarla. Y así está la cajita, es súper grande este mes de BoxyLux. Y esta caja vale creo $50, algo así. Aquí les pondré el precio, a diferencia de los 21 que cobran mensuales. Ahora, las cajitas BoxyLux es básicamente una cajita un poco más grande con más productos a comparación a la de $21. Pero no recibes dos cajitas, recibes una caja con los productos extra para la cajita de BoxyLux. Y también recibes parte de los productos que reciben, o sea, yo diría que los más grandes que reciben en la cajita regular del mes. Así es que déjenla abro. Así es como se ve. Está muy grande porque este mes vamos a empezar con lo primero, que es lo más grande, y es de la marca PYT. Yo nunca había escuchado esta marca, pero nos enviaron una secadora del pelo. Chicas, ustedes saben, yo con trabajos me peino. Pero no les voy a negar que está súper curiosita esta secadora del pelo. Es como para viajar, diría yo, o para mis 3 pelos que tengo cuando me necesito secar el pelo. La verdad, nunca uso secadora del pelo porque tengo el pelo muy delgadito y se me seca súper rápido. 10 minutos después de que me salgo a bañar, ya se me secó el pelo. Pero pues me gusta. Si algún día voy a viajar y necesito llevarme una secadora del pelo, pues este es el size perfecto. Está súper, súper curiosita. Miren, mi mano y la secadora. Es pequeñita. Y también trae dos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Vamos a ver si aquí dice en el papel, chicas. El precio de esta es de $85 por una secadora de pelo. La verdad, pues ya tengo una. Para los 3 pelos, esta sí me alcanza a secar todo. Y tiene este otro también. Así es que eso es lo primero y lo más grande, lo más estorboso, diría yo. Ok, ahora vamos con otro producto del pelo. La verdad, no me gusta recibir productos del pelo, pero para el cabello. Pero este lo probé hoy y quedé impactadísima. Mi cabello es muy delgado. Hoy está como loco. Después casi ya no se me agarran los chinitos. Y de esta parte, cuando me lacio el pelo, siempre parece que tengo muchas áreas donde no tengo pelo, o sea, me veo pelona de atrás porque tengo el pelo muy delgado. Sí lo tengo medio largo, me lo acabo de cortar yo misma y sí me crece rápido, pero no tengo el pelo muy grueso que se me tape toda esta pelonera. Y les estoy diciendo eso porque este producto que nos enviaron de la marca Living Proof, que yo he visto que esta es una marca muy popular de cosas para el cabello, es para darte volumen, te agrega poquita textura y te da volumen. Miren esto,
miren esto, o sea, me cubrió toda esta área, me dio volumen, me enchiné el pelo, me lo apliqué, te lo aplicas como spray, pero tampoco no te apliques tanto, y te pasas los dedos así por el cabello de desde... ¿Cómo se dice el root? ¿Desde la raíz? Tuve que inventar. Y como que te lo haces así... Y solo se va secando, pero te va dando ese volumen y se te va haciendo el pelo grande. Como pueden ver, se me ve ahora sí cubierto toda esta área. Parece que tengo pelo. Ahora sí, en veces cuando me hago chongo parece que estoy medio pelona. Y especialmente de esta área siento que es donde siempre se me ve. Oh, pues ahorita no creo que puedan notar, pero... Ya que me lo apliqué, me gustó mucho. Definitivamente es un producto que si se me termina, lo volvería a comprar. Y este tiene precio de $29. Así es que es un producto de más caro, diría yo. Pero para mí y para mis pedazos donde parece que no tengo pelo, de verdad que me gustó y es un producto que sí volvería a comprar. Y eso es solo al primer uso, que quedé así como que... ¿Tengo pelo? O sea, ¿se me ve más pelo? No puede ser. Vamos con lo siguiente, y esto es producto para el cuidado de la piel. Obviamente esto, pues no lo voy a probar ahorita, pero usted sabe que siempre les aviso cómo me funcionaron los productos en mis favoritos del mes. Este es de la marca Dr. Brandt. Se llama Clean Biotic, y es un producto para limpiarte el... la piel, así es que cuando te quitas el maquillaje te puedes lavar el rostro con esta crema. Y pues no les puedo decir mucho, pero esta sí es una muy buena marca de cuidado de la piel y es una marca, diría yo, de más alta gama. Y este tiene precio de $35, así es que lo probaré y a ver cómo nos va. Últimamente he estado pero súper interesada en todo lo que tenga que ver del cuidado de la piel, así es que me encanta que nos incluyan esos tipos de productos porque tal vez me guste y me funcione súper bien y no siento que sería un producto que yo hubiera comprado, pero ya que pues tengo la oportunidad de probarlo, ¿por qué no? Vamos con lo que sigue y es este otro producto del cuidado de la piel de la marca Honeymoon Glow. No, es de la marca Pharmacy y es el Honeymoon Glow. Es un suero para la noche. El otro producto que nos llegó de esta marca, que era otra crema para limpiarte el rostro, para lavarte el rostro, a mí me fascinó, me encantó y me ayudó mucho la piel. Esa cremita yo la tengo en el baño. Cuando me baño me gusta lavarme mi rostro con esa cremita. Ya casi me la termino, pero me fascina cómo funciona, cómo me lava la piel. Se siente muy limpia después y me deja la piel muy suavecita. Así es que es un producto que definitivamente quiero volver a comprar porque ya casi se me termina. Este producto de aquí tiene precio de... ¿Dónde está? $58. La verdad, estoy muy emocionadísima en probar este producto, si lo pudiera abrir. Es un suero para la noche. A mí me gusta usar ese un suero. En la noche uso el de Pixie, el Glow Tonic Serum, y me ha estado ayudando mucho en mis arrugas. Esas que les he hablado que tengo en la frente, las gigantescas. Pero sí, estoy súper emocionada en usar este. Es para... Te va a ayudar a verte más joven, te va a dar glow a tu complexión. También te va a ayudar a que tu piel se vea más suavecita, más lisa. Eso es algo que ustedes saben que a mí me encanta escuchar porque mis poros gigantescos, las líneas que tengo en la frente, la verdad, y es de pompita. La verdad que estoy súper emocionada en probar este producto y ahí les aviso el chisme cuando sea el tiempo. Lo que sigue es de la marca Skin & Co. La verdad, yo nunca había escuchado esta marca. Y este es un... no es como un spray fijador. Dice que es para darte iluminación a la piel y para refrescar. Es radiante. La verdad, yo... ustedes saben que tengo piel
grasosa, pero aquí dice que es para todo tipo de piel. Y cuando recibí la caja y la abrí, la verdad que sí me eché poquito a la mano. Y yo esperaba ver mucho glow, pero no, la verdad no sentí glow. Sentí como que se empezó a secar medio mate, así leve. Y me gustó mucho. Vamos a aplicarnos poquito. Antes de aplicarme maquillaje, me lo apliqué y después de que me acabé mi base y me apliqué mi polvo. Y la verdad es que deja un acabado muy bonito a la piel. No me deja súper brillosa la piel y tampoco diría que me deja súper mate, pero siento que me apliqué eso y me selló muy bonito a la piel. Es algo que yo definitivamente usaría para refrescarme mi piel y mi maquillaje durante el día, especialmente en este tiempo de calor. Así es que la verdad me gustó mucho. Y este tiene precio de $35. Nunca había escuchado esta marca. Así es que ya, ahora sí ya tengo algo. La voy a buscar en Instagram a ver qué más tienen. Ahora vamos entrando a lo bueno, el maquillaje. Nos llegó este producto de Touch and Soul, que se llama No Pore Blem. Ustedes saben que nos había llegado otro producto de esta marca que es para rellenar los poros, una prebase. Esta es una esencia de prebase, algo así. Esa te la aplicas después de que te aplicas tu crema humectante. Y yo así me la apliqué y la verdad no noté que me matificara o nada de eso me rellenara los poros, porque en sí nomás es una esencia. Creo que a mí yo diría que me ayudó a que mi maquillaje se viera más bonito. No tanto a rellenar los poros, porque después de esto me apliqué mi prebase que siempre uso, ya que esta solo es una esencia. La verdad no sé exactamente para qué es. Vamos a ver si aquí dice. Ok, dice que es para, te va a ayudar a apretar, ¿tien? Sí, creo que sí, sí, sí. Apretar tus poros y que te dé una, a tu piel, una, y que tu piel se vea más lisita como seda, de seda tu piel. Así es como dice aquí, silky, creo que silky es seda. Eso es lo que va a ayudar a hacer que se vea tu piel de esa manera y para que tu maquillaje dure más tiempo y se vea más liso. Que yo honestamente les puedo decir que sí veo que mi maquillaje se ve un poquito, la piel se me ve más lisa, más bonita. No sé, será por todos los productos que usé. Pero la verdad, este lo seguiré usando ya que no es un producto muy pesado. Es como un líquido. Ok, vamos con este producto de la marca Trustique. Ya nos había llegado un producto, creo que para los labios. Esto sí me interesó porque es un rímel, pero tiene un, ¿cómo se llama? Enchinador de pestañas en el rímel. O sea, miren, aquí está el enchinador arribita. Y si le das vuelta, aquí está el rímel. Si les soy sincera, yo me enchino las pestañas cuando me aplico mis pestañas postizas. Pero quiero ver si en verdad sirve esto o no. Vamos a ver. O sea, sí te las agarra y no te lastima. Yo pensé que me iba a lastimar. Miren. Si agarra mis pestañas, si las enchina, si te las levanta. Así es que esto, yo diría que si es un producto, si viajas y no quieres cargar productos extra como tu enchinador, sería un buen producto, diría yo. Vamos a intentar el otro lado. Como pueden ver, si agarra las pestañas, obviamente tienes que ir por partes. Pero diría yo que sí hace su trabajo. Ahora vamos a aplicarnos el rímel. A ver qué tal. Oh, sí las enchinó. Yo siento que ya que te aplicas el rímel es cuando te das cuenta si tu enchinador de pestañas funcionó. No diría que se ven
tan, tan levantadas. Pero sí las ayudó. Pero sí, pues me gustó. No es nada que yo diga, wow, me hizo unas pestañotas. Porque para empezar, mis pestañas no son las más grandes ni las más largas. So, les da una levantadita, sí. Una ayudadita, sí. Es un producto muy interesante. Yo nunca había visto algo así y nunca había escuchado nada de un rímel que tuviera su enchinador de pestañas, así es que se me hace un concepto muy interesante, muy... muy chido. Ahora lo que sigue es esta paleta de Tarte. Y esta es la Tartest Pro Glow 3. Esta es una paleta que tiene bronceador, rubor y iluminador. Ustedes saben, me encantan ese tipo de paletas. Yo ya había probado un bronceador y un rubor de la marca Tarte. Y es sus rubores son muy, muy buenos. A mí me gusta mucho la formulación. Y el bronceador también me gusta mucho. Así es como se ve la paleta, que en sí se ve hermosa. Me gusta lo simple del tono negro mate. Que lo único que sí les diría es que pues sí se pueden ensuciar más fácil este estilo de paletas, pero pues ya que. Y el toque de oro dice Tartest y esta se abre de esta manera, miren. A ver si la puedo agarrar bien. Como un librito. Muy, muy bonita la paleta. Miren esos colores de iluminadores. La puedes hacer así. Tienes dos espejitos a los lados. Ahora vamos con el bronceador. Este tiene un poquito de brillo, diría yo. Es más clarito. Este no se ve que tenga mucho brillo. Vamos a tomar una brocha gordita. He estado usando una brocha de este estilo para hacerme mi bronceador contorno últimamente. Vamos con el color más clarito. Un toquecito, yo diría, porque se ve que tiene un poquito de brillo. Vamos a ver. Se ve muy bonito. Sí, es un poquito polvoroso, pero nada fuera de lo normal. Miren qué bonito se ve. O sea, nada. Me gustó. Muy bonito. Lo voy a aplicar un poquito en la frente para dar un poquito de color. Ahora vamos con el rubor. Yo siento que quiero usar este tono de aquí porque este de acá se me hace un poquito brillosito y este siento que tiene más tono como durazno y es el tipo de tono que a mí me gusta usar. Voy a tomar mi brocha de Moda Brushes, esta que me gusta mucho para el rubor. Vamos a ver. También suelta un poquito de sombra, de producto. Se ve muy bonito el color y estoy entrando a toquecitos porque no sé si sea muy, muy pigmentado este color, pero se ve muy bonito. Ahora vamos con el iluminador. Voy a usar este de acá. Vamos a hacerle swatch primero porque luego no vamos... ok. A ver. Creo que quiero usar ese tono más blanquito, medio rosadito, obviamente, pero igual también quiero combinar los dos colores. A mí me encanta combinar iluminadores. Así es que vamos a tomar un toquecito de este con un toquecito de este. Para atrás, para atrás, para atrás. Y vamos a ver este color. Honey. Hermoso. Nunca había probado sus iluminadores. Estos dos se llaman Headliner y A-Lister. Pero miren, miren. Ok, chicas. Y para terminar con los productos que nos podemos aplicar, está este brillo de la marca de Dominique Cosmetics. Este brillo tiene un precio de $17 y es en el color Peach Tea. ¿Se recuerdan que en mi anti-haul
incluí su paleta y les dije que la verdad nomás no me entra la curiosidad en comprar sus productos, pues el día de hoy lo voy a poder probar. Algo que les puedo decir es que me gustó mucho el empaque, muy muy bonito, la tapita rosa con el logo DC de Dominique Cosmetics, y estos son sus brillos Lemonade. Ahora vamos a abrirlos a ver si huelen a lemonade, a limonada. No, huelen como a cupcakes. Cupcakes, ¿cómo se dice cupcakes? Pastelitos, cupcakes, los cupcakes chiquitos, panecitos, a vainilla. Huele rico. Ok, vamos a hacerle swatch al color para ver qué tal. Ok, es como un tono peach, muy bonito, tono durazno. Ok, chicas, estoy súper, súper impresionada con este brillo. Yo sé. Si vieron en la aplicación, me estaba aplicando muchas capas porque sentí que, no me estaba aplicando nada de producto de tan ligero que es este producto, pero no ligero en ninguna, no ligero en mala manera, porque se aplicaba el brillo que uno quiere, ver en los labios. Como pueden ver, me apliqué varias capas y aún no se hizo grueso ni plegostioso, que es algo que me gustó mucho. Aún se ven jugositos y se ve el brillo en los labios. El color me gustó mucho, es el color que yo quería porque habían dos opciones, este como tono durazno y creo que el otro es como más rosita. Ahora sí les voy a mencionar la versión, ya que muchas de ustedes me ayudaron a saber qué versión me tocó. A mí me tocó la versión 6B. Y esto es para las Boxy Lux. Y esta es la tarjetita que nos llegó. Y pues sí, eso es todo de mi cajita de este mes. Déjenme saber qué les pareció la Boxy Lux, si se les hace que vale la pena por los $50 todos los productos que recibí. Para mí, a mí se me hace súper, súper bien, porque todo de esta cajita que usé me encantó. No dudo que esto me vaya a encantar y que me vaya a funcionar súper bien, porque su otro producto me gusta mucho. Esta es una marca increíble de cuidado de la piel, y igual no dudo que me guste. Y todo lo demás que probé me encantó. Esta cajita yo quedé súper contentísima. Yo sé que muchas otras personas han dicho que, ay, este mes no les gustó. A mí en lo personal siento que me fue súper, súper bien, porque no tengo caja. No tengo queja de absolutamente nada y todo me encantó. Así es que eso es todo este video. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por haber pasado a ver este video. Como siempre, no olviden dejar su like y un comentario. Y como siempre, las veo en mi próximo video. Bye.